¿Cómo están? Nosotros muy contentos porque ya comenzamos nuestras transmisiones aquí en DGSTV y como siempre, como ya es tradición, comenzamos con nuestros alumnos. Y hoy estamos muy contentos porque nos acompañan los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 73. Eso es. Y pues les recuerdo que esta semana hemos tenido alumnos de primer grado que nos vienen a contar sus impresiones de esto que son los primeros días, las primeras semanas de su estancia dentro de la comunidad de secundarias técnicas. Y bueno, pues vamos con las presentaciones para saber quiénes nos acompañan el día de hoy. Vamos a comenzar de aquel lado. Tenemos a... Hola amigos, yo soy Osvaldo. Buenos días. Hola, yo me llamo Nadia. Hola queridos amigos, yo soy José. Hola queridos amigos, yo soy Joely. Y de este lado tenemos a... Mi nombre es Adonis. Hola queridos amigos, yo soy Ricardo. Ok, muy bien. Y bueno, ellos todos son chicos de primer grado y están viviendo sus primeras experiencias dentro de secundarias técnicas. Y bueno, de este lado me dijiste Adonis. Adonis, ¿de dónde viene tu nombre, Adonis? Griego. Es griego, ¿y sabes qué significa? Sí. ¿Qué significa? Dios de la belleza. Ay, no, bueno, así dice Adonis, humildemente, el Dios de la belleza. Discúlpenme, mis fans, al final autógrafos, por favor. Muy bien, Adonis, platícame cómo te ha ido en estos primeros días de tu estancia en la técnica número... 63. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado de ya pertenecer a una secundaria? Dejar a mis amigos. ¿Extrañas a tus amigos de la primaria? Sí. ¿Y no has hecho más amigos en la secu? Sí. Pero todavía como que sientes esa ausencia de los de la primaria. Sí. Ok. ¿Y costó trabajo ser amigos? No. ¿Cómo fue? Platícanos ese momento en que te encontraste con el primer amigo de la secundaria. Fue divertido. Pero ¿cómo fue? ¿Dónde te lo encontraste? ¿De qué estaban hablando? Me lo encontré en el taller de diseño industrial, me preguntó mi nombre, yo se lo dije y después él me dijo su nombre. ¿Y cómo se llama? Edgar. Ay, me encanta, es mi mejor amigo, no, entrañable, se llama Edgar. Ay, ¿qué pasó, Adonis? Ya se estaba olvidando. Muy bien, ¿vino Edgar? No. No lo invitaron. ¿Tú lo querías invitar? No. Ok, muy bien, esperemos que Edgar no vea esto. Muy bien, y entonces tú estás en el laboratorio, decías, de diseño industrial. Sí. ¿Y qué tal el laboratorio? El taller. El taller. Es que ahora ya se llaman laboratorios, Adonis. ¿No sabías? Sí. Ah, ok. Es que Adonis está nervioso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que más te gusta de diseño industrial? Los dibujos. Hacer dibujos. O sea, ¿a ti te gustaba eso desde antes? Sí. Ah, perfecto. ¿Y qué hemos aprendido en diseño industrial? Cómo colorear. Ok. Las técnicas de la pintura. Ah, perfecto. Bien. Allá tenemos a nuevo tu gafetito. Ricardo. Muy bien, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que más extrañas de la primaria? Pues mis amigos y mis maestros y nada, y pues nada más, porque es un horario diferente la secundaria que la primaria. Y pues es lo que extraño, porque ahora salgo más tarde, entro más temprano. Ya antes entraba un poco más tarde y pues salía más temprano. ¿Te ha costado trabajo entonces el cambio de horario? No, porque mi hermano me levantaba, porque también va en la secundaria, y me levantaba temprano y pues no es nada difícil. ¿Entonces van en la misma escuela? Sí. ¿Y se van juntos? Sí. Ah, ok. ¿Los lleva mamá o papá? Los dos. De vez en cuando me lleva mi mamá y mi papá, y si nos van los juntos. Ah, o sea, va toda la familia a acompañarlo. Sí. Entonces, ¿no fue muy duro ese primer día de entrar a la escuela porque ya sabías que contabas con tu hermano? Sí, pues me sentí normal, como si estuviera en la primaria. Me sentí orgulloso de entrar a otra etapa de mi vida. Ah, muy bien. Pero, ¿qué tal ese primer día? Porque tú entraste una semana antes que tu hermano. Sí. Porque ingresaste a el PAME, el famoso PAME. Cuéntanos del PAME. ¿Qué tal te fue? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Bueno, en el PAME me sentí raro, me sentí confundido, pero pues me fue bien. Lo primero que vimos creo que fue las presentaciones de los maestros que nos fueron a ver y nos empezaron a decir sus nombres y todo eso. Ah, muy bien. Me encanta, Ricardo. Nos dijeron sus nombres y todo eso.
sea, lo importante eran los nombres, sí. Conocerlos. ¿Y hubo algún maestro, ahorita que nadie nos ve ni nos escucha, hubo algún maestro que dijiste, híjole, ese sí se ve bien estricto? No, de hecho todos me caen bien. Ah, ok. No es por hacerle la barba. No, pero espero 10 en todas las materias, dice. Sí, espero 10. Ah. Muy bien. De este lado, con las niñas tenemos, ay, da... ya Eli dice, más fácil. Oye, creo que esta generación, los papás sí le pensaron a los nombres, ¿eh? Porque antes había así como mil Marías. Ahora ya no he encontrado ninguna María. Bueno, primero platícanos de tu nombre, que también sabes el origen. No, es que mi mamá me iba a poner Fernanda Daniela, pero llegó mi papá y dijo, no, póngale este nombre, y se me quedó ese nombre. Ah, o tu papá ganó ahí el concurso de los nombres. Sí. ¿Y alguna vez te he explicado por qué fue que te eligió este nombre? Porque dice que lo vio en la radio y lo escuchó y dice que le pareció interesante. Ajá, fíjense, pero te digo, bueno, eres única, es un nombre casi irrepetible, ¿no? Muy bien, bueno, y platícanos algo que pues definitivamente identifica las secundarias técnicas, es nuestro uniforme, ¿verdad? Que portan el día de hoy con mucho orgullo ustedes. ¿Cómo se sintió ese primer día que te pusiste el uniforme y dijiste, híjole, ya soy de secundaria? Pues me sentí nerviosa, pero a la vez feliz porque iba a dar un paso más de mi vida. ¿Qué decía mamá y papá en casa cuando ya te vieron con el uniforme? Dicen, que hay papás que hasta lloran. No, mi mamá dijo que nunca me crió ver así. ¿Con el uniforme de la secundaria? Porque ya se había acostumbrado a verme con el de la primaria. Claro, 6 años, ¿no? Ya sí. Era... ¿Y tú cuando te viste al espejo, qué fue lo que viste a una Yaeli diferente? Dije, wow, ¿cómo ya estoy en esa etapa de mi vida? Ah, ok, estabas muy orgullosa de ti misma. Sí. Y ese primer día que asististe al PAME, donde todavía no había quizá compañeros más grandes, todos eran nuevos, todos estaban recién estrenaditos en la secundaria, ¿qué fue lo primero que te impresionó al llegar a la escuela? Que por fuera no se veía muy bien la fachada y por dentro está muy bonita. Ah, ok. ¿Tú sí te sientes orgullosa de tu escuela? Sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que más trabajo te ha costado en este proceso? Adaptarme a los maestros. Son muchos maestros. Sí. Eso, tú dime, ¿lo ves positivo? O sea, ¿hay cosas positivas de tener tantos maestros? ¿O en general es difícil aprenderse tantos nombres, tantas maneras de ser? Pues es positivo porque en la primaria nada más tenía un maestro de todas las materias y a lo mejor luego ni los explicaban bien. Y aquí sí, porque como tenemos uno de cada una materia, nos da el mejor. Bien, y ahorita, así hablando entre tú y yo, ¿cuál es tu materia favorita? La maestra de matemáticas. Ah, ok. Fíjense cómo dijo, la maestra, no matemáticas, la maestra de matemáticas. ¿Por qué la maestra de matemáticas es tan buena? Porque siempre nos pone a dibujar. Ah, ok. A dibujar para aprender matemáticas, ¿verdad? No crean que a dibujar ahí, monitos, a dibujar como una estrategia para desarrollar la temática de matemáticas, sí, porque si no los papás nos van a decir, ¿cómo que mi hijo va a dibujar a la escuela? No, es una estrategia lúdica, muy bien. ¿Y eso mejora tu aprendizaje en matemáticas? Sí. Ayuda a comprender conceptos. Ajá. Ah, muy bien. ¿Y en casa qué nos dicen de que ahora pasas menos tiempo en casa realmente? Pues me dicen que sí, se me extraña porque antes salía a las 12:30 y ahora salgo hasta las 3. Fíjate, ustedes son una escuela de jornada ampliada y entonces son muchas horas, ¿no? De pronto el cambio ha sido extenso. ¿Y tú cómo te sentías cuando saliste el primer día a las 3 de la tarde? Pues me sentí muy nerviosa, pero pues no le noté cambio, la verdad sentí como si hubiera salido igual. Ah, ok. ¿No te aburriste? ¿No había ahí como sueño, cansancio? No, porque ya tenía amigos. Ah, eso es lo padre de entrar a la secu. Muy bien. Y tenemos allá a José Enrique. Muy bien, José Enrique. Tú platícame, otro de los grandes símbolos de nuestras secundarias técnicas, que espero que ya se lo hayan aprendido, es el himno de secundarias técnicas, ¿verdad? Que si el himno nuestro país lo cantamos cada lunes, también el de secundarias técnicas. ¿Te costó trabajo? No. ¿Te lo aprendiste así fácilmente? Al principio como que me fallaba, pero después le fui agarrando la canción, el himno, y ya me lo aprendí bien. ¿Y qué sentiste el primer día cuando ya estaban los de segundo y los de tercero y cantaron todos juntos el himno secundarias técnicas?
No, pues era una gran diferencia a que estuviéramos los de primero. Sí, me encanta porque la primera vez que lo cantan los de primero es así como, ¿qué sigue? ¿No? Pero ya cuando están los de segundo y los de tercero, que ya se lo saben muy bien, pues ya se oye bien padre, ¿verdad? Sí. Y ese hay que aprendérnoslo muy bien porque en todos los eventos vamos a escuchar el himno de secundarias técnicas. Es algo que nos va a cambiar para el resto de nuestras vidas. ¿Y qué más aprendieron en el PAME? Porque hay muchos niños que dicen, bueno, ¿y por qué nos roban una semana de vacaciones, no? Pero hay una razón, el PAME les ayuda mucho a esta integración. ¿Qué fue lo que hacen en el PAME? Lo que hicimos fue aprender los valores y demás. Ok, ¿los valores humanos o los valores de secundarias técnicas o cuáles valores? Sí, los valores de respeto, todo okay. Eso. Al igual que también aprendimos al himno, a los símbolos de la secundaria técnica. Ok, muy importante el escudo, ¿verdad? De sí. Las secundarias técnicas. ¿Y el himno cómo se lo aprendieron? ¿Les dieron al papelito, lo practicaron, de casa se los dejaron aprender de tarea? ¿Cómo fue que aprendiste el himno? Al principio nos los dictaron, nosotros lo escribimos, ese himno, y después en mi casa estaba practicando. Ah, muy bien, muy dedicado eres tú. Sí. Perfecto. Y allá, Nadia. Muy bien, Nadia, tú platícanos, tú tienes, ¿cómo fue que llegaste a este encuentro con tu escuela? ¿Alguien te la aconsejó? ¿Desde niña tu mamá dijo, ahí va a ir mi hija? ¿Cómo fue esto? No, es que mi tío estudiaba allí, uh-huh. Y como le enseñaron muy bien, me dijo mi mamá que me metí ahí. Yo le dije que sí, es que estaba bien. Ok, ¿estás cerca de casa? De la casa de mi abuelita, de mi casa no. Ah, ok, entonces te quedas con tu abuelita. No, me vengo desde mi casa hasta la escuela. Ah, ok, entonces no te quedas cerca. No. ¿Quién te pasa a dejar a la escuela? Mi mamá. Ah, ok, ¿y qué sucedió? Porque entrar a una secundaria técnica, no sé si alguna vez se los dijeron, pero es muy difícil. Siempre en el examen que les aplican, de pronto les dicen, híjole, pero no se vayan a sentir mal si no entran, porque es complicado entrar a una secundaria técnica. Y dime, cuando te dieron la noticia de que sí te habías quedado en esa secundaria, ¿cuál fue la emoción? Pues sentí muy bonito porque fue mi primera opción y sentí muy padre porque saqué muchos aciertos, que sabía mucho. Ajá, ok. Les digo que los niños humildes vienen, humildes. Muy bien. Y ese primer día, esa emoción, ¿cómo fue? ¿Qué era lo que más miedo te daba? Que no tenía ningún amigo. ¿Que no conocías a nadie? No. Ok. Y cuando llegamos, ¿qué fue lo que sucedió? Pues llegué y en el receso me habló una niña y así empezamos a tener más amigas. Ah, ok. ¿Y ahora cuántas son? Como 20. ¿No? Ah, ok. Todos los del grupo, dice. Muy bien. Casi. Es algo también muy padre porque quiere decir que hay una unidad en la escuela, ¿no? Que todos se llevan muy bien. Y finalmente tenemos a Osvaldo. Osvaldo, tú platícanos tú también cómo llegaste a esta secundaria. Pues es que mi prima iba ahí, ahorita van mis otros dos primos, que está uno en tercero, uno en segundo y yo en primero. Ah, o sea que tú tienes allá toda la familia, Osvaldo. Sí. Entonces tú no te preocupas por no tener amigos. No. Dijiste, si no me voy con mi primo ya. Sí. Ok, y entonces ¿cuáles eran tus preocupaciones de entrar a la escuela? Pues conocer a nuevos maestros y que fueran mucho más exigentes. Ah, te preocupaban los maestros. Y pero aquí nos decían que los maestros son súper buena onda, entonces cuando te los presentaron dijiste, ay, no, no hay complicación. Sí. Ok. ¿Cuál es tu materia favorita? Matemáticas. Ay, no, la maestra de matemáticas ha de ser excelente, ¿eh? Porque todo el mundo dice que matemáticas. Muy bien. Y cuéntame, Osvaldo, otra de los grandes cambios ha sido esta situación del receso, ¿no? Uh-huh. De pronto nos cambiaron el recreo por el receso y hay menos tiempo. ¿Te ha costado trabajo esto? Pues me acostumbré a que era media hora, ahorita son 20 minutos. ¿Y te da tiempo o no te da tiempo? Pues a veces. A veces sí y a veces no. Uh-huh. ¿Por qué no te da tiempo? Porque a veces no, como hay muchos niños en la cooperativa, no me da tiempo luego de comprar y luego se acaba. Ay, válgame, sí, esa es la gran complicación, ¿verdad? Que de pronto no se alcanza el tiempo para comer. Bueno, pues les agradezco mucho el haber venido hoy a platicarnos estas anécdotas, estas experiencias.
de sus primeros días en la secundaria. Y antes de que terminemos el programa, me gustaría que tuvieran un espacio para enviar sus saludos. Ahora vamos a empezar con Osvaldo. Osvaldo, por favor, hacia la cámara, ¿a quién le vas a enviar saludos? A mis amigos, Aarón, Alan y Eric. Perfecto. Yo a Maylin, Dulce, Yamilé y Valeria. Yo le voy a mandar saludos a mis conocidos de la primaria, a mis queridos padres que me han dado todo lo que necesito, y a todos los de la secundaria que conozco. Yo le voy a mandar saludos a mis padres y a mis amigos de la secundaria, y un saludo a Aquino. A mi amiga Dana, Lisbeth, a Lloros. Bueno, yo le voy a enviar saludos a mi mamá, a mi papá, que me han apoyado en este momento, y a mi hermano y a mi amigo Rafa y Rubén, y a los demás que conozco. Muy bien, pues ellos fueron los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 63. Eso es. Y esto fue nuestros alumnos con impresiones de primer grado aquí en DGSTV. Nosotros, por supuesto, enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y de todos nuestros programas. Yo soy Alma Rangel y nosotros nos despedimos. No se vayan porque continuamos con más programación aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Adiós, adiós. Adiós.